Bienvenidos a un nuevo video con la doctora María Rojas Estapé. La disciplina es el mejor amigo del hombre porque lo lleva a realizar sus mayores deseos. Cuando pensaba de qué os iba a hablar, la ilusión es uno de los temas que más me puede apasionar, porque creo que muchas veces la ilusión es más importante que la felicidad, porque es lo que está en la antesala de lo que sentimos. Empecé con una anécdota que me parece que puede ayudarnos a entrar en este mundo. Yo creo que hoy en día la motivación cada vez cuesta más. Parece que el mal humor se ha convertido en una profesión. Parece que cada vez cuesta más ilusionarse, sonreír y que todo nos preocupa, todo es un drama, nada nos ilusiona. Y tenemos que conseguir recuperar eso. Esa motivación consiste que a pesar de que nuestra labor sea pequeña o grande, porque no hay nada pequeño si en el fondo pertenecemos a algo grande y trascendente. Y cuando pensamos que esto es así, nos ilusionamos y hay cambios que surgen en nuestro cerebro. Leí hace unos meses una frase que me pareció impresionante. Hay una obsesión por meterle años a la vida y lo que hay que hacer es meterle vida, pasión e ilusión a los años. Uno se va dando cuenta que cada pocos años uno se tiene que adaptar, porque el cerebro, las ilusiones, las emociones, el organismo se va transformando con el tiempo. Esa sensación de tristeza, de apatía, de falta de energía, está llegando a la mente de muchísimas personas. Yo lo dividiría en dos partes. El primero, pensamiento crítico. Es decir, nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido más vulnerables al engaño. Nos llega muchísima información constantemente y no saben filtrar lo que es bueno de lo que es malo. Y se quedan con lo que es emocionante o lo que genera esa sensación, esa emoción interna intensa que a veces no tiene por qué ser la verdad. Hay que enseñar a pensar, hay que enseñar a hacerse preguntas. Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse nunca preguntas. Y el segundo gran reto es recuperar la ilusión. Yo creo que siempre, cuando uno lee sobre la infancia, la adolescencia, hace poco leía el libro de un psiquiatra americano que habla mucho de la adolescencia y decía, qué gran etapa la adolescencia donde se pierden muchos de los miedos, donde uno cree que todo lo puede conseguir, donde uno desafía los grandes temas de los padres, de los adultos, lo que un adulto cree que no puede conseguir y el adolescente cree que lo puede conseguir, pero hay que recuperar esa ilusión. Eso es clave. Tengan ilusión en sus mentes, que quieran crecer, que quieran aprender. Y sabemos que la ilusión está muy relacionada con la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando. Has engordado, últimamente tu mujer está un poco distante, la gente no te hace caso. Y esa voz interior sabemos a día de hoy, científicamente demostrado, que tiene un impacto directo en nuestras células, en nuestros genes y en nuestro estado de ánimo. Hay que educar esa voz interior. Que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Hoy en día sabemos, y la ciencia lo respalda, que la actitud previa a cualquier circunstancia determina cómo respondemos a ella. Es decir, la actitud previa a un examen, a una oposición, a una cita de trabajo, a una cita romántica, a una prueba médica, a una exposición, a una conferencia, determina en gran parte cómo respondo a ello. Hay gente que dice, yo prefiero ir a los sitios y pensar que me va a ir mal, que no voy a disfrutar, que no vale la pena, porque si luego me lo paso bien, pues me llevo una sorpresa. Y yo siempre respondo lo mismo. Si te puede suceder algo extraordinario, no lo vas a percibir. Si de repente puede pasar algo realmente grande en ese lugar, no lo vas a ver, porque tu cerebro previo, la actitud de esa previa que tú tienes a esa circunstancia, va a hacer que tú detectes cosas que suceden o no suceden donde te encuentras. Luego nos generan un enorme, enorme vacío. Por lo tanto, la pasión es clave, la ilusión es clave, la actitud es clave. Hay una psiquiatra suizoamericana que se llama la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicó a investigar a la gente al borde de la muerte. Y lo que hacía era hablar con ellos y mantenía conversaciones y tiene un libro muy interesante al respecto. Y una de las ideas más importantes de su pensamiento y de sus conclusiones es qué es lo que la gente se arrepiente más antes de morir. ¿Qué es lo que la gente más se queja antes de morir? Y la frase resumen es, tendría que haberme arriesgado más. ¿Qué significa esto? Que el miedo nos paraliza y el miedo es la falta de ilusión. El miedo está en el cerebro y se activa con unas glándulas, la glándula de la amígdala, el hipocampo, cuando no están bien reguladas o cuando hay eventos traumáticos. Pero cuando uno consigue
vencer esos miedos. Cuando uno consigue interiorizar y luchar, uno es capaz de arriesgarse más, de ilusionarse y de producir cambios en el cerebro. El gran Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, lo explicaba y lo expresaba con una frase importantísima que ha dado la vuelta al mundo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Él descubre unas espinas, seguro que sé que hay profesores de biología, de ciencias, todos lo sabrán, las espinas dendríticas de Cajal. Son unas pequeñas espinas que están en el axón de las neuronas. Y una de las cosas que él observa y que hoy en día se conoce es que la gente que se ilusiona, la gente que le echa pasión a la vida, es capaz de mejorar la neuroplasticidad de su cerebro. Conocemos muy pocas formas de mejorar la neuroplasticidad del cerebro. El ejercicio, la meditación, la naturaleza, pero una sabemos que es la ilusión. No significa que yo tenga que ser una persona completamente irreal, que no conecto con las cosas, porque hay mucha gente que piensa que todo el tema de la psicología positiva, de la actitud, de la pasión, te aleja de la realidad. Yo soy la primera que me dedico a escuchar dramas todos los días. Yo soy psiquiatra y me dedico al dolor y al sufrimiento. Y siempre digo que todo ser humano está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. No conozco una biografía sin heridas. No conozco a alguien que no le esté pasando o le haya pasado algo terrible a lo largo de su vida. Y solo existe un antídoto para el dolor, para el sufrimiento, para la muerte, para la enfermedad. Solo hay uno, y es el amor. Pero para que el amor funcione, hace falta que la ilusión esté ahí. ¿Y cómo podemos acercarnos a esto? Lo primero de todo, siendo realistas. Hay que ser realistas. Nosotros no podemos afrontar una realidad si la negamos. Pero el realismo es clave. Y gran parte de los problemas que surgen a veces en la vida con un optimismo desbordado es que uno no es realista. Y eso requiere, primero, conocerme, quién soy yo. Lo segundo, comprender por qué soy así. Lo tercero es aceptar lo que me ha pasado, mis limitaciones, mis errores, aquello que no puedo cambiar para luego poder superarme. Siendo realistas, la segunda es formándome, después salir a buscarlo. Yo creo que pocas frases han hecho más daño que aquella de aparecerá cuando menos te lo esperas. Las cosas hay que salir a buscarlas. Uno sale a buscarlo y si sabe lo que quiere, se ha formado, es mucho más probable que esto te suceda. Es mucho más probable que esto lo consigamos. Y la cuarta es tener un modelo de identidad en la vida, o varios. Es decir, ¿a quién me quiero parecer? Leer vidas de personajes auténticos, de la historia, de lo que sea, de mi profesión, de lo que a mí me gusta, pero tener modelos a los que seguir. Decía Confucio, si ves a un hombre bueno, imítale, si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Me parece importantísimo en esta sociedad volver a encontrar gente a la que inspirarnos, da igual de la época que sean. Siempre digo que en esta vida podemos estar en modo alerta, en modo supervivencia, quien me haya leído, en modo cortisol elevado, es decir, cuando estamos estresados, cuando nuestro cerebro está bloqueado por la cantidad de cosas negativas que nos suceden, porque estamos librando esa batalla de la que hablábamos. Y hay momentos, que tenemos que intentar que sean los máximos, pero que desgraciadamente son muy pocos, en los que tenemos que llevar a nuestro organismo y a nuestro cerebro a un modo de pausa, a un modo de desconexión del estrés, y que en ese momento nosotros seamos capaces de ilusionarnos y de buscar cuál puede ser nuestra mejor versión. Siempre pienso que hablar de la mejor versión es un reduccionismo y encima he hecho una ecuación matemática al respecto. Creo que psicología y matemáticas casan poco en este asunto, pero nos puede ayudar a entenderlo. En un momento de paz y de serenidad, decir qué es lo mejor que yo quiero lograr. Y para eso, formarme, lo decíamos, estudiar sobre lo que me dedico, sobre lo que me gusta, porque percibo mejor las oportunidades. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Decirle a mi cerebro de vez en cuando, esto ahora no, y te voy educando, porque si no luego tengo una gran frustración. La tercera, tener un proyecto de vida, propósito, el ikigai que hablan los japoneses, es decir, que yo en mi vida tenga una meta, unos objetivos, no tienen que ser obsesivos, que si no los consigo, si no, pero saber hacia dónde me dirijo. Decía también Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, hay que saber hacia dónde nos dirigimos para que esa formación reticular y nuestras ilusiones se alineen. Y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica y el resto suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. La pasión es entregarse de verdad. Y siempre sabemos y decimos que cuando uno hace las cosas con ilusión y con pasión, nuestro cerebro se lo cree. Nuestro organismo se lo cree y esto tiene un impacto en las células, tiene un impacto en el cerebro. Si tú vas de optimista por la vida, tu cerebro se lo empieza a creer. El optimismo se puede educar. Las cosas se puede ver en clave de problema
o en clave de solución, sabiendo y siendo realistas. La pasión y la ilusión y la actitud van ligados con un realismo en la vida que es muy importante y sin negar que hay cosas que de vez en cuando son negativas y nos hacen replantearnos las cosas. La misma realidad un día nos puede hacer muchísimo daño y de repente esa misma realidad 6 meses más tarde que no nos afecte tanto. Gracias por estar hoy aquí. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte. No busques cuento con final feliz, busca ser feliz en cada cuento.